En su noveno aniversario, el gobierno confirmó que el Transantiago será rediseñado. El nuevo proceso de licitación de contratos ahora buscará incorporar la opinión de los ciudadanos a través de la plataforma Tu Parada. Para conversar sobre este tema nos acompaña el secretario técnico de Estrategia y Planificación del Transporte Público Metropolitano, Carlos Melo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Bárbara. Preguntarle primero, ¿cuáles son los desafíos para este nuevo llamado a licitación y que finalmente va a ser un rediseño estructural, como ustedes lo han dicho? ¿Qué es lo que se va a cambiar? Mira, efectivamente, esta es la primera ocasión en que tenemos estructuralmente la oportunidad de revisar todos los aspectos del sistema. Es muy importante dejar claro que una nueva licitación es algo que a la fecha no ha ocurrido, no había existido esta posibilidad donde los contratos de concesión de uso de vía y de operación de los servicios de apoyo o complementarios a Transantiago terminan y nos dan la oportunidad de revisar el sistema completo, de poner todos los aspectos sobre la mesa y evaluar los cambios que haya que hacer en todos esos aspectos. Entonces nosotros nos estamos involucrando en ese proceso, empezando a trabajar con tiempo para diseñar unas bases de licitación finalmente que plasmen aquellas características que el sistema tiene que cambiar, que se traduzcan en una mejor calidad del servicio para los usuarios. Y eso es lo que estamos empezando a hacer hoy y lo que presentamos hoy, un plan de participación ciudadana donde podamos con la gente, con el que usa el Transantiago, ir levantando cuáles son las prioridades en este proceso de rediseño del sistema. ¿Hay incentivos para que entren nuevos operadores al Transantiago? Lo digo porque en el año 2007 habían 14 operadores y ahora en el 2014 hay solo 7. Exactamente. Para nosotros es muy importante que el proceso de licitación, la competencia sea ojalá incentivada. Y uno de los aspectos del trabajo de la Secretaría Técnica que me toca encabezar es diseñar los contratos de forma tal que existan incentivos para que nuevos operadores, nuevos inversionistas se sientan atraídos por el sistema, sientan que pueden entregar una mejor calidad del servicio y tengamos competencia en esas licitaciones, y eso al final solamente se traduce en mejoras para los usuarios por un lado y también en reducciones de costo para el sistema a través de esta competencia. ¿Cómo qué incentivos? Mira, nosotros esperamos estamos trabajando fuertemente en eliminar aquellas barreras de entrada que puedan levantarse de cara a un concesionario que hoy no participa del sistema y que quiera venir. Por ejemplo, el tema de la propiedad y la distribución de los terminales. El conseguir terminales es un tema que es muy, muy difícil para un operador que no está en el sistema, porque los terminales son terrenos escasos en la ciudad y que inciden fuertemente en los costos de operación del sistema. Entonces, el cómo estructuramos un modelo en el cual el sistema provea terminales es un trabajo que estamos realizando. ¿Cómo van a mejorar el tema, por ejemplo, de la evasión? Que eso es precisamente que quizás si se hace la consulta ciudadana, quizás muy pocos van a reconocer que hay un nivel de evasión alto. ¿Y cómo lo van a hacer también considerando que otros expertos decían que este incentivo debería estar puesto a los operadores, que incluso pudieran tener guardias o cabinas cerradas, algo para evitar la evasión? Mira, el tema de la evasión es un tema que es uno de los principales problemas del sistema hoy. Todos estamos conscientes de eso. Y también todos estamos conscientes de que no existe ni una bala de plata ni una medida única que permita resolver ese problema. Desde el punto de vista de los nuevos contratos, nosotros estamos trabajando en diseñar y levantar todos aquellos aspectos que nos permitan a reducir este problema. Pueden ser aspectos relacionados con tecnología de los medios de pago, donde vamos a trabajar en el proceso de rediseño, y con aspectos de definición de quién se hace cargo de la evasión. Y en eso tiene mucho que ver lo que señalabas tú respecto a la responsabilidad de los operadores en el control de la evasión. El cómo diseñamos bien esa relación, dejamos muy bien establecido en quién reside la responsabilidad de la evasión, es clave también para tener una licitación exitosa. A posibles nuevos operadores les interesa, saben que existe este problema claramente, y les interesa saber dónde van a quedar las responsabilidades y qué rol ellos van a tener que jugar. ¿Han estudiado o comparado otros sistemas internacionales? Lo digo porque muchas veces que las personas que viajan al extranjero dicen, oye, era increíble, el bus llega a la hora exacta, te dicen cuánto rato llega, no hay problema de que quizá aquí muchas veces dependen y que es variable el horario de espera. Sin duda, a lo largo de todos estos años, y nosotros también nos hemos concentrado en ese esfuerzo, el recoger y hacer comparaciones con la operación de otros sistemas de transporte público del mundo que constituyen un benchmark importante, es una tarea permanente que estamos haciendo. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? Mira, hay muchas características distintas. Hay sistemas, por ejemplo, quizás los sistemas de referencia mundiales, como el caso de Londres, es un sistema hacia el cual nosotros deberíamos tender. Ellos efectivamente tienen alguna estructura de servicios en el esquema de itinerarios, que son horarios determinados de pasada, pero hay servicios de alta frecuencia donde eso no es posible.
En el caso de Santiago, nosotros también estamos pensando en estructurar ofertas de servicio de ese tipo, principalmente en los horarios nocturnos o en los periodos de fin de semana, donde no existe la congestión. La congestión es un problema muy importante para tú poder contribuir horarios de pasada. En aspectos tecnológicos, en aspectos de la relación o de los incentivos en los contratos para los operadores, cada sistema, la verdad, es que tiene al final su camino propio. Y a nosotros nos interesa mucho identificar qué aspectos importantes ellos han hecho y analizar cómo esos aspectos podríamos considerarlos, podríamos tomarlos para al final llevar o ir hacia el objetivo final de todos, que es mejorar la calidad del servicio. Pero su juicio hoy día, ¿cuál es el principal problema que tiene el Transantiago? Mira, hoy día el sistema tiene la batería de desafíos que tiene es muy grande aún. Existen todavía aspectos relacionados con la operación, que relacionados con frecuencia, con regularidad, con no detención en paradas, que tenemos que mejorar. Y los contratos nos dan una herramienta importante para hacer eso. Existen todavía aspectos relacionados con la infraestructura, con la seguridad, con la densidad de la red de carga, con la disponibilidad de puntos para que las personas puedan cargar su tarjeta. Todos esos aspectos relacionados con la calidad del servicio siguen estando todavía por ser atacados. Pero también hay aspectos relacionados con la evasión y con asegurar la sustentabilidad financiera del sistema también en el largo plazo, que se mezclan en este gran paquete de nueva licitación que nosotros tenemos que trabajar. En algún momento se habló de cambiarle el nombre a Transantiago, sobre todo considerando que Transantiago es sinónimo de un mal sistema, que nunca ha funcionado bien, que después de 9 años se hacen sinónimos como un mal cumpleaños o de ese tipo. ¿Se podría cambiar el nombre? Mira, la verdad es que nosotros no nos hemos preocupado de pensar en eso. Estamos trabajando para definir los aspectos importantes y levantar junto con quienes usan el sistema cuáles son sus prioridades a la hora de modificar o de reestructurar el servicio. Si más adelante aparece como una alternativa necesaria, se verá en su momento, pero ahora estamos concentrados, la verdad, en sacar adelante este proceso de licitación, en que técnicamente sea un proceso muy bien llevado, pero también que considere influya la opinión de los usuarios en el diseño que estamos haciendo del sistema. ¿Y qué pasa también con los trabajadores, considerando que en los últimos años y meses hemos visto bastantes paralizaciones? ¿Cuál es la relación ahí también entre la empresa y sus trabajadores y cuánto complica el buen funcionamiento? Los trabajadores son un aspecto fundamental en la operación del sistema. Son los que al final entregan el servicio. La cara del servicio son los trabajadores. Nosotros tenemos muy claro que el aporte que ellos puedan hacer a la construcción del nuevo sistema, en cambios en su relación contratante-trabajador entre la empresa operadora y el trabajador, y cómo nosotros como reguladores aseguramos las condiciones de trabajo, sabemos que son claves y los vamos a incorporar a las nuevas bases de licitación, son un actor relevante y tenemos que sentarnos a conversar con ellos. ¿Cómo van a hacer sentarse a conversar con ellos? Porque esta plataforma es solamente para los ciudadanos. Sí, nosotros hasta el momento tenemos esta plataforma, que en verdad es un plan de una serie de actividades para llegar al usuario. Estamos conversando también con los actuales operadores y con otros actores relevantes del sistema, porque sabemos que su opinión es importante. Los trabajadores están en ese grupo. Pronto estamos diseñando la fórmula, porque es un grupo muy amplio donde el cómo acercarse es muy importante, pero en el corto plazo nos vamos a reunir con ellos para recibir su aporte y sus ideas. Carlos Melo, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.